Ahora comienza El Mundo al Instante. Las noticias que acontecen en los 5 continentes. En el aire ya, El Mundo al Instante. Noticias. ¿Cómo acabar el hambre en el mundo? Poro, rey de los persas, descubrió cómo terminar de una vez con este mal. Donde un pobre muera de hambre dentro de nuestros muros, tomaré por cada pobre un rico. Y en la prisión también él morirá de hambre. Nadie murió de hambre en aquel país. Y los ricos no tuvieron que pasar hambre con los pobres, sino repartir algo de su abundancia. Buenos días, familia. Buenos días a todos desde Nueva York. Un saludo ferviente a cada uno de nuestros amigos a lo largo y ancho de los 5 continentes que de lunes a viernes llegan hasta la plataforma a escuchar lo que pasa en el mundo. Un resumen completo con la participación de colegas internacionales que nos hacen el favor de compartir sus notas informativas en el mundo al instante. Buenos días, doctor Balcácer. Buenos días, Bolívar. Buenos días, América. Buenos días, Caribe. Aquí en República Dominicana, cielo completamente despejado. Parece que la lluvia sale del país, sale de la isla. Vamos a dar algunos titulares en el transcurso de la transmisión. Titulares que recogen las principales noticias en la República Dominicana. Adelante, Bolívar. Bien, buenos días a los compañeros que ya están en plataforma y que también se suman como cada día al trabajo. Dani Rosado, gracias por estar ahí. Anne Rachel Rodríguez, gracias, buenos días. A Ana Hilda Vargas, Milenita Altagracia Ruiz, bendiciones, buenos días. Soraya Almanzar, Benil de Bonilla, Natalio Martínez, Maricefa Reyes. Buenos días a Soraya Almanzar, Wellington Durán, Elizabeth Figueroa. Gracias, gracias por venir. A todos, gracias a Máximo Padilla, que también acaba de sumarse a la plataforma. Comienza el programa y nosotros comenzamos el proceso de este viernes 31 de mayo, otro mes que quebramos. ¡Noticias! Los titulares en este momento: un muerto y 5 heridos dejó un incendio en una fábrica de materiales reciclables en Brasil. López Obrador pidió a Donald Trump diálogo y no confrontación por migración y arancel. Una explosión dejó 12 heridos, entre ellos 8 venezolanos, en la frontera con Venezuela. Terremoto de 6,2 sacudió el sur de Filipinas sin causar daños ni víctimas. Pompeo amenaza a socios con restringir flujo de datos si no vetan a Huawei. Migrantes venezolanos reciben amenazas de muerte anónimas en Colombia. La única clínica de Missouri que practica abortos lucha para evitar su cierre. 6 presos mueren en una balacera dentro de una cárcel en Ecuador. Al menos 12 personas heridas, entre ellas 8 venezolanos, tras explosión en Cúcuta. Barack Obama criticó la política de armas en Estados Unidos, en Brasil. En el plano local, acá en Nueva York, hallan otro cadáver baleado en calle de Long Island. Un viernes soleado para despedir a mayo. Tras 3 acusados en escándalos por soborno en reconstrucción del World Trade Center tras terrorismo del 9-11, Cuomo da impulso a proyecto de ley para prohibir defensa por pánico gay. New York City tiene el agua más limpia de todo el estado. Padre de Junior abandona la sala al ver ropa ensangrentada de su hijo asesinado. Alcalde anuncia monumento en New York City en honor a activista trans Silvia Rivera.
abren taller gratuito para que hispanos en Nueva York apliquen por ciudadanía ante UCIS. En Nueva York acusa de estafa a falso abogados de inmigración y busca víctimas. Entre los acusados, un dominicano que reincide. En el periódico RT de Rusia, China se venga por Huawei y creará una lista negra comercial. Trump anuncia la imposición de aranceles del 5% a las mercancías desde México hasta que frene el flujo de migrantes. Relator especial de la ONU, Julian Assange, sufre torturas psicológicas y no debe ser extraditado a Estados Unidos. Armas nucleares. ¿Qué es el tratado INF y por qué es importante? Sin diálogo de sordos, la negociación es la única salida para Venezuela, dice el periódico RT de Rusia. El periódico Maduradas, que es opositor a Nicolás Maduro en Venezuela, trae en su portada de esta mañana del 31 de mayo, para el analista José Luis González, Maduro es un hacedor de caminos para el diálogo. Guaidó manifestó que muertes del JM de los Ríos son el rostro trágico de la crisis humanitaria. El dardo del Departamento de Estado a Maduro gasta millones en armas y militares sin bloqueo alguno. Delincuencia, plagas y epidemias, como es la dura vida en los edificios invadidos de Venezuela. Noticias. Adelante, doctor. En República Dominicana, Partido Revolucionario Moderno no tiene un discurso político sobre el déficit fiscal, la deuda externa, el alto nivel de corrupción y el desorden en cuanto a los altos sueldos otorgados a los hijos, allegados y particulares de los altos dirigentes del partido en el gobierno. Agresión de que fue víctima una ciudadana norteamericana en Punta Cana, República Dominicana, pone en movimiento a la embajada de los Estados Unidos. Detallista de combustible de Santiago y Moca paralizan venta. Parece que los paros serán escalonados hasta hacerlo a nivel nacional. Acusan al gobierno del alto costo de la gasolina, gasoil y otros elementos del transporte. Unificación de género emitido por el Ministerio de Educación crea impases entre la Iglesia Católica, sociedad civil y el propio ministerio. Diversos sectores de la sociedad dominicana entienden que la reunión del Comité Central del PLD en el día de ayer fue puro teatro, que la crisis en esa organización es una realidad. De 70 países consultados, la República Dominicana ocupa el último lugar en comprensión o conocimiento de las ciencias matemáticas. Se borra la historia o la memoria histórica. El 30 de mayo en Moca pasó con mucha pena y poca gloria. Aquí nadie se dignó de recordarle al mundo que el principal actor de la muerte de Trujillo era mocano. Bueno, locutor Rubén Darío Aponte dijo hoy que los medios de comunicación están bajo el control de los mediocres y distorsionadores. Adelante, Bolívar. Noticias.
Las conversaciones entre representantes del gobierno en disputa de Venezuela y del presidente encargado Juan Guaidó en Noruega terminaron sin acuerdo. Celia Mendoza informa desde Oslo. Así es, y esto fue claro en el comunicado de prensa del presidente interino Juan Guaidó, que dice que no hay acuerdo y esto es algo que va a ser fundamental durante este proceso. Sin embargo, tenemos entendido que dentro de la diplomacia de Noruega, el gobierno sigue abierto a las negociaciones y para ellos el proceso continúa. Que no haya un acuerdo no significa que se cierre completamente este capítulo y podríamos ver una tercera reunión, algo que se estaría determinando y dependiendo de lo que sucede cuando las comitivas regresen a Caracas. Un hombre de Maryland falleció de sus heridas después de prenderse fuego en un parque nacional cerca de la Casa Blanca, informaron las autoridades el jueves. La Policía de Parques de Estados Unidos dijo a los medios de comunicación que Arnab Gupta, de 33 años de edad, murió a causa de sus lesiones a última hora del miércoles. La policía informó que oficiales y agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos, que tienen a su cargo la seguridad del presidente, atendieron la tarde del miércoles a un reporte sobre la presencia de un hombre en llamas en el Parque Nacional de la Ellipse y extinguieron el fuego. Jordania y Estados Unidos discrepan sobre el Estado palestino, informa Leonardo Bonet. Jordania se mantuvo firme este miércoles en favor de una solución de dos estados relacionada con el conflicto israelí-palestino, exponiendo así un distanciamiento con Estados Unidos en momentos en los que el gobierno de Donald Trump intenta obtener el apoyo árabe para una cumbre de paz el mes próximo en Bahrein. Los asesores presidenciales Jared Kushner y Jason Greenblatt se reunieron con el rey Abdalá II de Jordania en Amán. Un sismo de magnitud preliminar 6,6 arremetió la costa de El Salvador el jueves, haciendo que los atemorizados residentes salieran huyendo de sus casas la madrugada de hoy. No se reportaron víctimas ni daños materiales de consideración. El gobierno de México comenzará el proceso para ratificar el nuevo acuerdo comercial con Canadá y Estados Unidos, informó el jueves el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. El mandatario indicó que el jueves más tarde se presentarán los documentos ante el Senado. Y la alcaldía de París quiere darle una pequeña plaza el nombre de la princesa Diana en el sitio del accidente automovilístico que cobró la vida de la adorada integrante de la realeza británica en 1997. Negro, blanco, alto, bajo, serrano, zurdo, chino, gordo, flaco, joven, viejo, cholo. Somos diferentes, pero iguales en derechos. La educación no admite distinciones. Conociendo tus derechos te hace respetar. Dignidad y justicia para todos.
Esa nota deja claro lo que yo le decía a usted de ayer, que los dominicanos seguimos metiendo la pata aquí y por eso no quieren saber de nosotros. Víctor Espinal, en su momento, fue una de las piezas más importantes que tuvo la comunidad dominicana, hasta que en el 2008 fue hecho preso precisamente por este mismo delito de hacerse pasar por abogado. Pulgó cárcel, se había desaparecido de la comunidad y ayer el magistrado Cyrus Vance, en el informe de prensa, trae la figura de Víctor, que hoy aparece en el Daily News, esposado y con un chaleco negro acompañado de dos policías. Le pusieron una multa de $50,000 y al otro joven, presuntamente de origen colombiano, le pusieron $25,000, pero permanecieron detenidos por lo menos anoche en una de las cárceles de migración de la ciudad de Nueva York. Todo esto se suma al zarzal de errores que vienen cometiendo los dominicanos en todos los sentidos. No hace mucho, nosotros aquí dimos la información del caso de Fernando Mateo, que uno de sus negocios había sido allanado por las autoridades porque tenía unas 59 faltas. Inclusive se hablaba de adulteración de alcohol. Luego que Fernando dio unas declaraciones a los medios neoyorquinos en inglés, pasaron unos meses y entonces fue detenido el manager del mismo negocio que las autoridades ya habían allanado. Luego de esto vino un problema en el llamado Boulevard de los Sueños Rotos, en el Alto Manhattan, donde una cantidad enorme de negocios fueron cerrados bajo el alegato de un supuesto tráfico de narcóticos, y todos esos negocios de origen dominicano. A esto se le suma la violencia juvenil que está azotando a Nueva York, y en su mayoría los detenidos, cada vez que agarran muchachos, la mayoría son de origen dominicano. A esto se le suma el robo al Medicaid, alteración al Seguro Social, pero peor aún, timo a el IRS. Y todo eso lo están haciendo dominicanos. A esto se le suma la destrucción, como le decía ayer, de apartamentos para no pagarlo. A esto se le suma la alteración del transporte en el orden del respeto a los semáforos, a las leyes de tránsito, a la violencia muchas veces con la policía. Y siempre son los dominicanos que se las saben todas y son genios. Es lamentable que en un momento que la comunidad dominicana está pasando por su peor momento en materia de imagen, donde no tenemos un liderato creíble, serio y potable, estén pasando cosas donde una figura emblemática, repito, está envuelta, que es el caso de Víctor Espinal. Sin embargo, en casos como estos que estamos señalando, usted no escucha la voz del congresista, usted no escucha la voz de los concejales, usted no escucha la voz de la asambleísta, usted no escucha la voz de los pseudos líderes comunitarios, usted no escucha las voces de los clubes fantasmas que hay aquí, pero menos de las instituciones non-profit que reciben cuantiosa suma de dinero del gobierno federal y del gobierno estatal, porque a ellos no les importa si la comunidad se destruye o no. Para ellos lo único importante es tener dinero en su bolsillo. En ese vendaval de desastre moral que tiene nuestra comunidad dominicana en Nueva York, y hablo de Nueva York porque es lo que conozco, pero hay una situación similar en Boston,
Hay problemas en New Jersey, hay problemas en Long Island, hay problemas en Reading, hay problemas en Filadelfia. Donde quiera que hay dominicano hay problemas. Y siempre hay problemas de droga, de agresión y de violaciones en todos los órdenes. Pero en el caso de aquí, de Nueva York, usted no ve los clubes, asociaciones de clubes de Moca, de Puerto Plata, el Club Juan Pablo Duarte, el Ercilia Pepín, el Comisionado de Cultura. Esa gente no opinan nada. Nada. La comunidad está totalmente destruida y no opinan nada. Al contrario, lo que hacen es jugar con la gente, como pasó hace unos días con Fran Adolfo, que sabiendo que Fran Adolfo no tiene, no está en sus cabales, no está bien de salud, que tiene un problema profundo, lo llevaron al comisionado a hacerle un homenaje ridículo y triste, a burlarse de Fran Adolfo, a darle un paquete de placas de cartón y de fibra de vidrio, cuando Fran Adolfo tiene otros problemas que son mayúsculos. Que si hoy Fran Adolfo no se ha muerto es porque el ciudadano Adriano Espaillat le tendió la toalla y lo aisló a un sitio donde lo que hay son problemas, personas con problemas mentales, y lo tienen ahí asilado. Sin embargo, Fran Adolfo lo que necesita es tranquilidad. Fran Adolfo lo que necesita es sus documentos para estar legal en este país. Pero el comisionado, con un carajo a la vela llamado Benjamín García, hicieron una parafernalia para hacer un show de mal gusto y usar la figura de Fran Adolfo, que ni podía pararse, y le fueron dando trofeos y le fueron dando pergamino y lo fue poniendo debajo del asiento donde estaba. Entonces esas son cosas que entristecen. Cuando usted ve a un Fernando Mateo pidiendo que la marihuana se venda en las bodegas de dominicanos en su mayoría e inventándose una supuesta asociación, eso también da pena. Cuando usted ve a líderes empresariales orquestando movimientos para enfrentar problemas que afectan a nuestra comunidad y los líderes todos huyendo porque no hay concepto, porque no hay criterio, entonces la comunidad no puede avanzar. Y en esa misma tesitura están los partidos políticos. Usted no consigue aquí un líder político. Usted no consigue un líder político de fuste, comenzando por Nelson Peña, siguiendo por Máximo Padilla, continuando por David Williams, siguiendo por el liderato del Partido de la Liberación Dominicana, por Carlos Félix, por Morrobel, continuando por el PRD, siguiendo por el Partido Reformista, continuando con el PRM. Usted no consigue un líder que valga la pena. No lo consigue. Un paquete de ridículos, privando en gente en la comunidad y no aportan nada. Nada. Lo que van a los sitios a comer y a beber, a hacerse los graciosos, a buscar cámara. Se hacen encuentro y no se aporta nada, nada más se va el tiempo en hablar. Cuando Piña emite cualquier comunicado en audio, lo primero que dicen es que Piña está loco, porque hay una cantidad enorme de gente que no tolera que se digan verdades, porque le molesta. Ustedes ven cómo han destruido a Cirilo Moronta. Después que lo usaron, lo destruyeron y lo tienen abandonado, ya nadie se acuerda de Cirilo. El mismo caso se dio con Félix Cabrera. Pero primero que ello, una suerte similar pasó Carlos Ruiz, hasta el extremo que terminó en la cárcel. Y ya nadie se acuerda de Carlos Ruiz, como nadie se acuerda hoy de Rojas Durán, el periodista, de Israel y Guillén. Nadie se acuerda de esa gente. Nadie se acuerda de Eulalio. Nelson Peña al borde de la muerte y lo tienen prácticamente abandonado. Poca gente le da calor a Nelson Peña. Un desfile dominicano de Manhattan maniatado y manipulado por un grupo de bandidos que en nombre de las insignias de la patria se han hecho ricos y han hecho negocio de los desfiles.
Usted no escucha a un Felipe Febles emitir un juicio serio y honesto en favor de la comunidad. ¿Por qué se espera todos los años para hacerse de un botín y un paquete de comunicadores babosos que tenemos aquí, que le hacen el coro para buscar 50 y 100 pesos porque no hay concepto? Y vamos aplastando a nuestra figura. Lo vimos con Yulisa Ferreras, lo vimos con Dayana Reina, lo vimos con la ex asambleísta Gabriela Rosa, ¿eh? Y todo esperando que Rubén Díaz saque la cara por nosotros. Rubén Díaz no tiene que sacar la cara por ningún dominicano, porque Rubén no es dominicano. Rubén lo que ha hecho es aprovecharse de los dominicanos y de una relación que mantuvo con Peña Gómez y con algunos babosos políticos que vienen del país a hacer bultos a Nueva York, pero que no aportan nada. Y todo el mundo está apostando a Rubén porque no hay un líder a quien uno reclamarle nada. Aquí no hay diputados, aquí no hay senadores, aquí no hay concejales, aquí no hay congresistas, aquí no hay de nada. Para usted ver a Adriano Espaillat, eso es la del diablo. Para usted ver a Aidani, eso es la del diablo. Para usted ver la asambleísta, que es un cero a la izquierda, un saco de ñame con dos piernas y ropa. No tiene nada en la cabeza. Esa gente no aporta nada. Cuando usted mira la situación de Cira Ángeles, prácticamente olvidada ya. Nadie se acuerda de Cira Ángeles. Y si no vamos a buscar las figuras, observen ustedes, la figura más potable que nosotros tenemos es el Pachá. Y observen la capacidad intelectual del Pachá. Y al Pachá le sigue el Coco Cabrera, que vive en un limbo total. Y a esto le siguen otras figuras sin importancia, como Félix Jerez. Entonces, ¿a dónde va la comunidad? ¿A dónde va? Ahora mismo vimos un PLD, una parte del PLD aquí, han convocado a una actividad de Leonel Fernández, se llevaron los cuartos, no lo devuelven, no se hace la actividad, no se sabe por dónde andan. La mayoría de dirigentes políticos aquí del PLD lo que andan es buscando muchachitas y buscando nalguitas para hacer diabluras y vender sueños y vender utopías desde el más chiquito hasta el más grande. O ven un consulado que ahí la burocracia acabó con todo también. Y o ven la Junta Central Electoral, ahí no hay nada que buscar. La comunidad está totalmente huérfana, acéfala. Yo leí ayer o antes de ayer en un periódico donde Adriano Espaillat se queja amargamente porque no va a haber plenaria para escoger el candidato a diputado de ultramar en Nueva York. Y me reía solo y me preguntaba, pero ¿y por qué este hombre, que lo que es un funcionario de Estados Unidos, tiene que meterse en un asunto dominicano cuando ni siquiera cédula posee? Nunca se ha visto una foto de Adriano o de Aidani votando en elecciones de dominicanos. Nunca. Y sin embargo opinan. Opinan sin saber la realidad, cuando nosotros tenemos un paquete de problemas aquí mayor que los problemas que hay en Dominicana. Mayor que los que hay en Dominicana. Pero nadie quiere dar su brazo a torcer porque no hay un interés. O cuando usted ve un paquete de periodistas que se acuestan de madrugada y se levantan tardísimo después de darse toques de marihuana, de crack, de cocaína, de cuantas vainas pueden encontrar, y se inventan las noticias, y muchas noticias las hacen porque hacen traducción del inglés al español a través de Google, del traductor de Google. No van a ningún sitio y opinan. Yo veía ayer una nota en uno de los periódicos virtuales dominicanos de un corresponsal de ellos aquí, que aparte de ser un gran ridículo, escribió una nota sin estar en la actividad que se realizó, y escribe una nota larguísima sin estar presente. Y yo estuve en esa actividad y todo lo que él escribe es totalmente falso. Falso. Y así está el periodismo de nosotros. Ayer o antes de ayer recibí una comunicación de un comunicador de aquí preguntándome de una actividad que hay hoy de ATAX en el Jacobi Center de la 11 Avenida. Y esa persona me escribía preguntándome que quién le va a pagar y quién va a pagar la estancia del vehículo en el área. Y yo lo que hice fue que me reí. Porque si hay un tipo que está opuesto a que el periodismo se mercantilice, he sido yo por años.
Y fui el primero que denunció la vaina de los sobrecitos que habían aquí. Entonces, no se puede crecer cometiendo ese tipo de errores que se están cometiendo, porque por Dios, la comunidad tiene que buscar un liderato, tiene que emerger un liderato nuevo, tienen que prepararse, tienen que educarse, todo no debe ser buscar dinero. La peor imagen que puede tener una comunidad dentro de Estados Unidos la tiene la dominicana. No valemos nada. Somos escorias que caminan por la ciudad y cada día cometemos más errores. Y cada día uno se sorprende del tipo de gente que está cometiendo los errores, destruyendo más de lo que está la comunidad dominicana. Y un paquete de lambones que son los que más daño han hecho. ¡Noticias! Adelante, doctor. Bueno, mientras eso ocurre en los Estados Unidos, específicamente en Nueva York, aquí en Dominicana, la embajada norteamericana, la embajada de los Estados Unidos, lamenta y se muestra preocupada por la agresión de que fue víctima una ciudadana de ese país. Y todo esto ocurrió hace 4 meses en un hotel de primera categoría en la comunidad de Punta Cana, en el este de la isla, famosa Punta Cana. La embajada norteamericana emitió un comunicado dando muestra de preocupación y manifestándole a las autoridades dominicanas a que agilizaran las investigaciones para dar con el paradero del agresor o los agresores contra esa ciudadana, que dicho sea de paso, estaba de turista conjuntamente con su esposo en ese hotel. Ahora, ¿qué ha pasado? No se ha dicho todavía si el agresor o los agresores eran empleados del hotel. Tampoco se ha dicho cuál fue el móvil de esa agresión. Y eso sí es verdad que ha creado preocupación, y no solamente a la embajada norteamericana, sino también a grandes segmentos de la población en la República Dominicana. Porque es de manera consuetudinaria que ese tipo de agresión se viene ejecutando en contra de extranjeros. Y la mayoría son víctimas de asalto, víctimas de golpiza, víctimas también hasta de perder su propia vida. No son uno ni dos los extranjeros, y principalmente de origen norteamericano, que han tenido serio inconveniente en la República Dominicana. De ahí permanentemente también la alerta que hacen las autoridades norteamericanas, principalmente las que tienen que ver con el Departamento de Estado, donde alertan a sus ciudadanos a no visitar a Santo Domingo, y si lo hacen, tomar toda la medida de precaución para evitar ser víctima de ese tipo de agresiones que hemos estado señalando y que la propia embajada norteamericana en República Dominicana viene denunciando. Hay muestra de preocupación, y por este medio le hacemos un llamado a los organismos de seguridad dominicana, si nos está escuchando también la policía, los investigadores de la policía, de que le den una respuesta ya, pero ya, a las autoridades norteamericanas establecidas en esa embajada que tiene asiento precisamente en la ciudad de Santo Domingo. De no serlo así, bueno, que siga el descrédito en cuanto a lo que somos aquí en este país. Un país sin seguridad. Un país que adolece de lo que se llama el respeto a los derechos humanos, un país que anda
como Naina, como dice el tigueraje permanentemente. Es a mí que me importa y Naina y que siga la rumba. Esa es la situación. Por otro lado, quiero también hacer un breve enfoque sobre la alerta que hacen un sinnúmero de personalidades que no están comprometidas con el proceso eleccionario que se avecina en la República Dominicana, pero sí han dado muestra de preocupación por el camino en que andamos en estos menesteres electoreros. Dicen esas entidades, toda asociada a la sociedad civil, de que no hay un discurso opositor que pueda aglutinar a todos aquellos que se sientan afectados por los desaciertos cometidos durante casi 20 años por un partido que se ha establecido en el poder y que lo que ha hecho es más desacierto que acierto en el manejo de los asuntos del Estado. Y esas organizaciones, muchas de ellas enclavadas en asuntos religiosos, otras en asuntos económicos, otras en asuntos culturales, y por qué no decirlo, en asuntos comunitarios, alegan que el principal partido de oposición que debió haber sido, y no lo es, se llama el Partido Revolucionario Moderno, y que este partido no tiene un discurso que pueda presentarle, o un programa que pueda presentarle a la opinión pública nacional y por ende al pueblo dominicano. Porque no tiene un discurso, y así mismo lo señalan, el PRM no tiene un discurso en cuanto al déficit fiscal. No tiene un discurso sobre la deuda externa. El PRM no tiene un discurso en cuanto al alto nivel de corrupción e impunidad que se vive en la República Dominicana. Pero tampoco no tiene un discurso en cuanto al desorden de los altos sueldos otorgados a los hijos allegados, particulares, prostitutas, queridas, etcétera, 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 que son beneficiadas con el dinero, con el erario público y que favorecen y privilegian a los altos dirigentes del partido en el gobierno. No hay un discurso. Entonces, como cada cual anda por su lado, una corrupción por allí, un crimen por aquí, un asalto allí, unos norteamericanos que sufren agresiones, unos haitianos que vienen y queman prácticamente la cordillera septentrional, otros extranjeros que se establecen en el este para hacer diablura, otros que ocupan la cordillera central, otros que se quieren robar terreno que aún siendo incautado prácticamente por el Estado Dominicano, quieren ahora volver tomarlo como punto también de hacer diablura en el sur lejano, todo ligado al narcotráfico internacional. Entonces, un desorden permanente, unas diabluras permanentes y un estado de desolación que vivimos a cada instante. Todo esto, tarde o temprano, tendrá que tener una salida. No sé qué tipo de salida podría haber, pero nada está estático. Y como dice Eclesiastés, todo lo que está debajo del sol se somete a cambio. Y hay cambio para todo. Yo lo que creo es que estamos viviendo momentos muy difíciles y que hay un vacío direccional en cuanto a lo que se llaman ser líderes del partidarismo político, líderes de la acción
religioso, líder de la acción cultural y todo ese tipo de vacío que se da en las diversas instituciones que ha de funcionar en el Estado Dominicano están completamente fallidas, y de ahí la preocupación de esos estamentos sociales cuando dicen que el principal partido de la oposición no tiene un discurso, y lo que se deja entrever que el desorden va a permanecer, porque el desorden se va a reelegir, porque el desorden se institucionalizó, porque el desorden es lo que prevalece en la República Dominicana, y ese desorden ya institucionalizado es lo que predomina. Por eso el Partido de la Liberación Dominicana, 4 años más y después hablamos. Adelante, Bolívar. Noticias. Agregándole a eso, y es verdad lo que tú dices, es un desorden institucionalizado. En el año 1962, días o meses antes del presidente Juan Bosch tomar la rienda del poder en el 63, había emitido unas declaraciones a manera de discurso a militantes del Partido Revolucionario Dominicano en su momento, donde ponía en claro algunas cosas. Yo he logrado una copia de esas palabras del profesor Juan Bosch emitida en 1962, que le van muy bien a Leonel Fernández, a Danilo Medina, al PLD, todo el PLD, a todo el PLD, desde el canillista que ya no existe hasta el portentoso que está en Palacio. Pero también le cabe a la oposición y a todos los partidos políticos existentes en República Dominicana, chiquitos y grandes. Pero sobre todo yo quiero dedicarle este fragmento que escogí de ese discurso del 62 del profesor Juan Bosch al presidente Danilo Medina. A él especialmente quiero dedicarle este fragmento, y por igual al presidente Leonel Fernández. Como ellos son dos moriquetas metidas a político para hacerse ricos de la noche a la mañana y antes de lo que la lógica ha indicado, y atendiendo esa exposición que tú acabas de hacer, David, sobre el desastre y el desorden, escuchen ustedes con atención lo que dice el profesor Juan Bosch en el 62 y que cae como anillo al dedo en estos tiempos. Escuchemos. Y entre los frutos morales, la infamia fue insulta para el terror de los dineros del pueblo. Gana la
rindan cuenta al día y al centavo de cada peso que tienen, de cada peso que reciben y de cada peso que gastan. ¿Escucharon bien? Espero que hayan escuchado bien lo que él dice. Eso fue en el 62. Y todo lo que el profesor Juan Bosch criticó, cuando habla de la familia, cuando le dice a sus hermanos, a sus sobrinos, a sus tíos, a sus familiares en los dos apellidos, que si querían comprar un carro o tierra, que lo compraran antes del 27, porque ni le tocaría a ellos ir al poder ni adquirir nada en nombre del poder. Y que tampoco entraría ningún familiar, que es todo lo que se está haciendo ahora. El presidente Medina tiene toda su familia en posición y todos los funcionarios, gente en posición. Eso lo dijo Juan Bosch en el 62. Y ustedes acaban de escuchar la realidad. Así las cosas y así el país. ¡Noticias! Bien, vamos a ver los compañeros que tenemos en línea desde muy temprano. Acá vamos a subir un poquito. Vamos a ver. Máximo Padilla, que fue el último que entró. Paula Delgado Martínez, buenos días. Vega Teddy Nicauli, a Wilda Gómez de Puerto Rico, gracias por estar ahí. Luis A. Díaz, saludos, colegas, abrazos desde Puerto Rico, gracias Luis. Ana Hilda Vargas, buenos días, diputada Magdalena Esteves. Eduardo Marte, gracias, campeón, por acompañarnos. Milenita Altagracia Ruiz. Jacqueline de Luna, gracias por acompañarnos. Belkis Enríquez, Soraya Almanzar, Luis Díaz, estoy teniendo pequeños problemas con el audio o el internet en este día, o tal vez sean las armas de sabotaje que siempre están presentes. Bien, Milenita Altagracia Ruiz, ¿qué pasó con el audio? ¿O es mi lacto? José de Jesús Ramírez, gracias. Maricefa Reyes, no, el audio se fue. Paula Delgado Martínez, mal la transmisión. Pilar Pichardo, buenos días, mis queridos, un fuerte abrazo. Luz del Alba Bencosme, Jay Bautista, Katia Rousseau, gracias Katia por acompañarnos. Luz del Alba Bencosme, buenos días, maestro. ¿Qué más? Charlie Taveras, gracias Charlie. Jay dice, buenos días, Boli. El periodista Jorge Ramos denuncia las amenazas de Maduro. Te tragarás con Coca-Cola tus provocaciones. Boli, ¿son creíbles esas amenazas o todo es bulto? Yo creo que el bulto lo pone Jorge Ramos. Jorge Ramos ya es un periodista de capa caída que no reviste gran importancia informativa y necesita estar sonando. Volver otra vez con lo mismo que pasó y que todos conocemos, eso no le aporta nada. Nada le aporta al caso de Venezuela. Nada, lo que hay que averiguar es cómo se consiguió el video que le habían quitado. Pero es una noticia más. Una noticia más. Venezuela, no porque lo diga Jorge Ramos, porque lo diga quien lo diga. Venezuela, de la única manera que va a salir de ese atolladero donde está, es con el tableteo de las armas, de las ametralladoras. Y los venezolanos perdieron los testículos. Por lo tanto, en su condición de amemao, tienen que someterse a lo que el otro quiera. Y el que tiene el librito en la mano es Nicolás Maduro. Por lo tanto, de los venezolanos dependen si quieren seguir comiendo pupú o si quieren liberarse. Lo demás, cuentos de camino. Jorge Ramos lo que anda buscando es rating y tratando de levantar la imagen de Univisión, que está muy en el suelo porque se divorciaron de la realidad que está viviendo la humanidad. Gracias a Charlie Taveras, buenos días por estar ahí, gracias Charlie. Hugo Mejía, campeón, gracias. Luis Díaz, mi hermano Bolívar, qué triste pensar la situación del maestro amigo Frank Adolfo, un gran líder comunitario y para mí el mejor declamador. Quiera Dios todo salga bien para él antes que sea demasiado tarde. Dice Luis también, asimismo es aquí en Puerto Rico, no se ven los diputados del exterior, no existen los políticos de oposición, como no los hay en nuestro país, tampoco estamos cada día más enlodados del... Estamos más enlodados del lodo, dice. Bueno. Miguel Rodríguez, gracias, buenos días. Buenos días, Teresa López, el Macho Pereira, Arturo Alonso. Un par de días perdido, pero aquí estamos, maestro, dice el Macho. Marisol Bencosme, buenos días.
los compañeros firmes y presentes. En el día de ayer me mandó su resumen informativo la colega Katia Rousseau desde Cuba, y en este reportaje ella aborda un asunto que tiene que ver con la santería y la religión en Cuba. ¡Noticias! Yo quiero compartir con ustedes este magistral trabajo de Katia Rousseau, que a mí me encantó. Escuchemos. Las creencias religiosas forman parte de la cultura de cada país, y es así como en Cuba la religión afrocubana, conocida como religión yoruba o santería, es una parte fundamental de lo que hoy representa culturalmente al pueblo cubano. Cuando llegaron los conquistadores, además de inculcar el catolicismo a todos los habitantes de la isla, también la hicieron crecer económicamente, y al ir extinguiéndose la comunidad indígena, fue necesario traer mano de obra esclava que llegó a la isla procedente de diferentes regiones africanas. Cada región de estas tenían sus creencias y ritos, como el Dahomey, el Yoruba y el Congo. Estas prácticas espirituales chocan de frente con la creencia cristiana, que era la única permitida en la isla, y es de esta forma que se juxtaponen ambas en la búsqueda de los africanos de una alternativa para poder practicar sus ritos asociando deidades católicas con las suyas. Esto es lo que se conoce como sincretismo religioso. Esto se explica principalmente en la transposición de nombres de santos, materiales y rezos del panteón africano al cristianismo. Así se forma un híbrido que es fácilmente reconocido en Cuba. La llamada religión yoruba, uno de los varios pueblos que llegaron a la isla desde África, concibe una especie de dios creador del mundo llamado Olofín, y este, para cuidar la tierra, crea una serie de dioses llamados orishas. Estos orishas están representados cada uno en algún personaje de la religión católica. Era la forma usada por los esclavos para no ser castigados a la hora de adorar sus propios dioses. Este proceso sincrético es la santería en Cuba. Esta mezcla de elementos católicos y africanos que nos permite ver a seguidores de esta religión ofreciendo misas católicas o bautizando sus hijos en las iglesias. Algo un poco difícil de comprender para la mayoría de la gente que profesan la fe católica en Cuba y el mundo. Algunos ejemplos de las deidades más representativas de la santería cubana son Ochun, la reina de la feminidad, de la sexualidad y de los ríos, asociada con la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. O Batalá, asociado a la Virgen de las Mercedes. Changó, que se reconoce en Santa Bárbara. Este se asocia con la virilidad y la pasión. Otra de las grandes deidades del panteón yoruba es Yemayá, o la Virgen de Regla en su representación católica. Pero el santo al que se le rinde más culto es a San Lázaro, o Babalúayé. A partir de este conocimiento ya entendemos cuando algunos cubanos saludan con la expresión Ashe. Esto significa bienestar, y es lo que Olofín, el creador según la religión yoruba, vino a repartir a la tierra. El sincretismo religioso es una vertiente muy curiosa de la realidad cultural cubana. Cada día goza de más adeptos y todo visitante lo podrá notar en su visita a la isla. Desde Cuba, para Econews, Katia Rousseau. Magistral, magistral. Un abrazo, Katia. Gracias por la entrega, muy buena y muy completa. De Katia Rousseau en Cuba, bajamos al Bronx y escuchamos cómo va el caso del juicio Junior Félix. Yudelvi Mena, quien dijo haber sido novia de Elvin García, uno de los acusados de asesinar violentamente a Alessandro Junior Guzmán Félix, testificó contra él durante el inicio de la cuarta semana de este juicio, que comenzó retrasado luego de que los acusados José Muñiz y Antonio Rodríguez Hernández Santiago decidieran no asistir a la corte. Mena dijo que García se había señalado a sí mismo en las imágenes captadas por cámaras de seguridad, en las que se muestra el momento en el que los cinco acusados apuñalan fatalmente a Junior la noche del 20 de junio del año pasado. La joven agregó que García le confirmó lo sucedido al día siguiente, horas después de que él la hubiera llamado para que lo acompañara al hospital debido a que tenía una herida en su mano, que según reveló Kevin Álvarez la semana pasada, era una herida de puñal causada accidentalmente por Manuel Rivera, otro de los acusados durante el ataque. El testimonio fue más allá. Ella relató que al llegar a casa de García, él estaba con otros integrantes de la pandilla y que su mano estaba ensangrentada. Mena dice que tomaron un taxi y se dirigieron al hospital Columbia Presbyterian en Manhattan. Una vez ahí, García le pidió que mintiera a los oficiales de policía en caso que fueran interrogados. Según Mena, García le explicó que había sido atacado en un parque y le pidió que le dijera a la policía que había sido en medio de una pelea donde él la estaba defendiendo.
Dos días después, la joven dice que tomó un bus con destino a Filadelfia, donde se encontró con García, que se estaba quedando en casa de un tío. Ahí, la joven declaró que García recibió una llamada de un detective, lo que hizo que regresaran a Nueva York el 24 de junio, donde ambos se presentaron en una comisaría. La madre de Junior no asistió a la jornada y su padre solo lo hizo durante la primera parte. Ese es el informe del juicio que continúa en el Bronx. El juicio de la muerte del jovencito Junior Félix por parte de varios integrantes de la ganga Los Trinitarios, en su mayoría muchachos de origen dominicano. Del Bronx bajamos a Downtown, a Manhattan. Un error en migración ha hecho que miles no logren su tarjeta verde. Escuchemos. Más de 6.000 adolescentes indocumentados en Nueva York se les negó erróneamente el camino a la ciudadanía debido a un abrupto cambio en la política federal. Según el Daily News, los jóvenes de entre 18 y 21 años fueron perjudicados por un cambio en la elegibilidad para el estatus especial de inmigrante juvenil en 2018. El programa humanitario da a los menores abusados, abandonados o descuidados la oportunidad de obtener la residencia permanente legal y potencialmente la ciudadanía. El juez federal de Manhattan, John Cottle, dictaminó en marzo que el cambio de política sin previo aviso por parte de los servicios de ciudadanía e inmigración era ilegal, allanando el camino para que el caso de demanda colectiva continúe. Con lágrimas de confusión, los familiares de los reos muertos se reunieron frente al Instituto Médico Legal de Manaos, la capital de Amazonas, donde tuvieron lugar los hechos. Espera noticias sobre los nombres de los fallecidos y la entrega de los cuerpos de sus seres queridos. Me dijeron que entregarían su cuerpo hoy. A pesar de todos los pasos que tomé, todavía no hay respuesta. La contestación que me dieron aquí en la oficina forense es que nos cerraron la puerta en la cara a todos aquí. Necesito una respuesta para que pueda llevárselo. Debo llorar a mi hermano como una persona digna. ¿Estaba equivocado? Sí, pero era un ser humano. Las muertes ocurrieron entre el pasado domingo y el lunes. Los primeros 15 internos fueron hallados sin vida el domingo en el complejo penitenciario Anísio Jobim Compaj, cerca de Manaos. El lunes hallaron a otros 42 presidiarios muertos, tanto en el Compaj como en otros tres centros penitenciarios amazónicos. La mayoría de los fallecidos presentaron indicios de muerte por asfixia. Las autoridades admitieron que hubo peleas en las prisiones. Fue una situación inusual. Los ataques no tenían precedentes porque había familiares que visitaban a los internos y algunas víctimas fueron atacadas en presencia de las personas que los visitaban. Ya contábamos con información de inteligencia que indicaba que había una pelea entre miembros de la misma fracción criminal, pero no sabíamos quiénes eran los perpetradores y quiénes las víctimas. Lo descubrimos ayer, el lunes. Brasil tiene la tercera mayor población carcelaria del mundo después de Estados Unidos y China, con más de 726.000 reclusos en junio de 2016. El doble de la capacidad de las cárceles de la nación. El sistema penitenciario brasileño es un sistema absolutamente abarrotado. Tenemos la tercera mayor población carcelaria del mundo. Tenemos más de 700 presos que viven en condiciones absolutamente inhumanas. En 2017, en el mismo complejo penitenciario Anísio Jobim, se registró un motín que se extendió por unas 20 horas y dejó 56 muertos en una lucha entre facciones rivales. Lo que muestra el gran poder que tienen estos reos en el interior de las cárceles del país y evidenciaron la inseguridad del sistema. Bueno, son las 10 de la mañana, llegamos al final ya del programa. Quiero agradecer a Xiomi Moon, Charo Ovalles, buenos días, gracias por estar ahí, a Martín Cabreja, a Andrea Almonte. Gracias, Jay Bautista, Boli, con un gobierno que controla todas las instituciones del país, no le veo ninguna posibilidad a la oposición. Yo te pregunto, ¿podría una coalición de partidos de oposición ser una opción o existe mucho ego? Eso no se da en el país porque allá todos son generales, nadie quiere ser soldado. De la única manera que el país se arregla es con un gobierno cívico-militar y barriéndolo todo. Sacudir el país completamente, meter gente presa, quitar cosas que se han robado, entonces comenzar en cero, 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 y de paso aumentar un poquito más el tiempo de cárcel a los delincuentes
en todos los sentidos, el delincuente pequeño y el delincuente grande. Pero unidad, eso usted no lo va a ver. Mientras Hipólito Mejía esté vivo, mientras Leonel Fernández esté vivo, mientras Danilo Medina esté vivo, mientras Vincho Castillo esté vivo, usted no va a ver unidad en la República Dominicana. El dominicano trae una división encrustada entre los huesos que comienza con los indios taínos y caribe. Cuando Colón llega, ya estaban divididos en el cacicazgo de Marién, Magua, Maguana, Higüey y Jaragua. Peleaban por tierra, mujeres y piedra. Luego de esto, conocemos lo que le pasó a la República Dominicana con Felipe Alfau, con Guacanagarix. Sabemos lo que le pasó a Horacio, lo que le pasó a Duarte, lo que le pasó a Mella, Luperón, lo que le pasó a Lilís, lo que le pasó a Mon, lo que le pasó a García Godoy, lo que le pasó a Espaillat, lo que le pasó a Antonio Guzmán, lo que le pasó al propio Balaguer, lo que le pasó a Trujillo, lo que le pasó a Antonio de la Maza, lo que le pasó a Leonel Fernández, lo que le pasó a Jorge Blanco y lo que le está pasando ahora a Danilo Medina. En otras palabras, un país que vive de traición en traición no tiene futuro. Por lo tanto, no espere unidad, porque ni en la casa de nosotros estamos unidos. Y Danilo lo ha dicho muy claro, que él tiene la capacidad de comerse un tiburón podrido sin eructarlo, y lo ha demostrado, y más lejos ha llegado. Los cinco dedos de la mano no son iguales. Noticias. Buenos días, doctor Balcácer. Buenos días, Bolívar. Me gustaría terminar diciendo que no hubo ninguna actividad que resaltara la memoria histórica de Moca, su participación en la eliminación física o asesinato, porque ahí estuvo todos los elementos constitutivos del asesinato contra Trujillo en el 1961, un 30 de mayo. No hubo ninguna actividad de relevancia para resaltar la participación del principal actor en ese hecho histórico, como lo fue Antonio de la Maza, hijo de un señor que también participó en la conjura contra Ulises Heró en el 1899, junto a Horacio Vázquez, que era su cuñado, porque la esposa de Vicente de la Maza, padre de Antonio de la Maza, tuvo casado con una de la Vázquez, que era hermana de Horacio Vázquez, que luego fue presidente de la República. Y esa historia viene desde ahí. El hecho que se consumó en contra de Trujillo tenía algunas connotaciones también de carácter familiar, por la eliminación de uno de los hijos del padre de Antonio de la Maza, que participó en el secuestro o en el traslado del secuestrado Galinde, que estuvo en Montecristi, traído directamente desde los Estados Unidos, de Nueva York, a esa parte de la isla de Santo Domingo, y de ahí trasladado por avión a Santo Domingo. De ahí vino ese tipo de problema con la eliminación de este muchacho, del capitán Tabito de la Maza. Es lo que crea este tipo de resentimiento en la familia de la Maza Vázquez, y dan al trate entonces con la muerte de Trujillo por un asunto ya de carácter personal, familiar, como la mayoría de los que participaron en ese hecho de sangre ocurrido el 30 de mayo de 1961. Esa historia luego la daremos a conocer en Memorias de la Mocanía, pero para recordar, no hubo lo que se llama ninguna actividad para resaltar la participación de Antonio de la Maza en la muerte del generalísimo Rafael Leonida Trujillo y Molina. Será hasta el próximo lunes en Noticias al Instante. Gracias, Bolívar. Bien, buenos días a todos. Gracias. Feliz fin de semana. ¡Noticias!